Eso está bien interesante. O sea, ¿cuánto dinero hay que invertir en una campaña? Y está bien interesante porque algo que desconocemos nosotros es lo que Facebook haga internamente. Eso no lo sabemos, ¿no? De cómo. Porque a nosotros nos dicen algo, ¿no? Nos dicen algo, pero no sabemos realmente si es lo que pasa. Esa es la realidad, ¿no? Muchas veces se piensa que entre más dinero metas, pues más efectivo va a ser. Y ahí es donde puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que sí o puede ser que no. Por ejemplo, y depende del tamaño también de la audiencia. Si, por ejemplo, yo les recomiendo siempre empezar con poco. Empiecen con unos 30 pesos diarios o menos, si quieren, hasta 20. Empiecen con poco y vayan midiendo cuánto les está costando un prospecto. Por ejemplo, ahorita mirábamos que de la taquería, bueno, en la taquería se va al WhatsApp el anuncio y también al Messenger. Ahorita nada más vieron el costo del Messenger, que era de 13 pesos. Pero en promedio, el costo por cliente, perdón, el costo por prospecto es de 4.5 pesos. ¿Sí? Eso les está costando cada prospecto. Entonces, en el tema de la taquería, si yo le subo más al presupuesto, puede ser que venda más, puede ser que no, porque dependo de la audiencia del sector, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, a lo mejor hay cierto tamaño de audiencia interesado en los tacos, porque nada más les está llegando el anuncio al que quiere comprar ese producto, no. Ni siquiera le está llegando al que está queriendo hacer carne asada en su casa, no, al que quiere comprar tacos, a ese le está llegando el anuncio nada más. Pero ahorita tengo un tamaño de audiencia. La próxima semana puede ser que la audiencia suba, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar en febrero cuando se viene esto del tema de los tamales por el día de la Candelaria, que eso pasa en todo el país? Esa semana les puedo asegurar que la audiencia va a bajar y el costo por prospecto va a aumentar. Y si yo le aumento dinero, lo voy a perder. O sea, va a ser un aumento de dinero dioquis. ¿Por qué? Porque la audiencia va a estar reducida. La audiencia va a estar reducida, el anuncio le va a estar llegando repetitivamente a las mismas personas y no me va a generar una conversión. ¿Por qué? Porque en esa fecha la mayoría va a estar interesada en tamales. O sea, les puedo asegurar, en todas las empresas, en todos los negocios van a estar con los tamales por el Día de la Candelaria, en esa semana. Entonces, no puedo yo aumentar porque esa es la lógica que muchos manejan, decir, oye, están bajas las ventas, pues auméntale la publicidad. O aumenta el costo en Facebook, la inversión en Facebook. No es así. Si tenemos una audiencia y no tiene caso que aumentemos el presupuesto si la audiencia se reduce o si en ese momento la audiencia no está interesada, ¿sí? Por eso esto se mide semanalmente. Yo me parece que lo menciono en un video donde hablo de que semanalmente se tiene que hacer una medición de resultados, ¿sí? Por ejemplo, en diciembre, todo el tema educativo, todas las inversiones que hacíamos en educación, en las maestrías que promocionábamos, en las escuelas estas de criminología que le menciono, en diciembre el costo por prospecto se va hasta el cielo. Sí, o sea, no es recomendable ni siquiera aumentarle un peso a la publicidad. ¿Por qué? Porque la audiencia va desapareciendo en diciembre. ¿Por qué desaparece? Por las vacaciones. ¿Sí? La mayoría de la audiencia ahí son jóvenes que van saliendo de la prepa, que están buscando universidad, pero en diciembre, pues a nadie le interesa el tema de la universidad, ¿no? Todos están pensando en Navidad, en vacaciones.
Y pues no tiene caso aumentarle publicidad. Vamos a perder el dinero, pues. Entonces, eso decía, por eso decía, está muy interesante tu pregunta, porque no hay nada exacto en eso. Lo que yo les puedo recomendar es que empiecen con poco, vayan midiendo cuánto les cuesta cada prospecto. Y como regla general, la lógica es de que si cada prospecto te está saliendo en 10 pesos, para llegar a 100 ocupas 1000 pesos. ¿Sí? Esa es la regla general. Y si de esos 100 clientes estás cerrando a lo mejor 20 y cada uno te está dando de ganancia, no sé, 300 pesos, pues ahí saca la cuenta y ya te das cuenta que sí conviene la inversión, ¿no? Pero eso lo digo que es como la regla general, ¿sí? Porque porque no es exacto. No es exacto. Hay veces que menos significa más, porque si le aumentas, nomás aumentas el gasto y no aumentas la productividad por el tema del tamaño de la audiencia, ¿no? Y para eso pues hay que ver la temporada, hay que ver el tamaño de la audiencia del momento, hay que ver qué tema externo pueda afectar el anuncio, ¿sí? Entonces, por eso el tema del marketing digital no nada más es aprender las herramientas, tienes que estudiar el mercado en general también, pues. Entonces, bueno, eso es con lo que traté de responder esa pregunta, Manuel, de cuánto dinero es recomendable invertir. Lo que te recomiendo es que empieces con poco, ve viendo cuánto te sale el prospecto y ahí le vas aumentando y ahí le vas midiendo. Esa es la respuesta, yo creo, más acertada. No sé si te dejé con más dudas o si pude responder tu pregunta. Sí, está todo muy claro.